Bueno, directamente desde Colombia, Radio Revolución aquí, ya atendiendo todos sus llamados. Y es que hay unas fotografías que han aparecido recientemente, aunque habían sido ya tomadas hace algunos meses, sobre la gente de la CIA, Juan Guaidó, en donde aparece claramente con miembros de las bandas paramilitares que trabajan para la Agencia Central de Inteligencia y que trabajan para Álvaro Uribe en el uribismo, para desestabilizar la región. Aquí aparece Juan Guaidó con esta banda paramilitar de terroristas llamada Los Rastrojos, que tienen tomada parte del territorio en Colombia, trabajan para Álvaro Uribe y hoy están trabajando también para Duque, el presidente colombiano. Y se sabe ahora por fuentes de toda credibilidad que están hablando de que estas fotos estaban ya por algún tiempo que se habían tomado y que hoy salen a luz pública. Cuando sale Juan Guaidó con dos miembros de estas bandas criminales que se conoce como los Rastrojos, y salen hasta nombres: Albero Lobo Quintero, que le decían el brother, que es el máximo jefe financiero de la banda, y John Jairo Durán, que le decían el menor. Salieron. Estos dos tenían a cargo el recibimiento y la seguridad a Guaidó cuando lo metieron a Colombia. Y lo metieron a Colombia a través de la frontera, en donde se dice inclusive que esta banda terrorista, por órdenes de Álvaro Uribe, declaró inclusive un toque de queda en toda esa región para que cruzara la frontera Juan Guaidó y que llegara a territorio colombiano. Las fotos están bien claras. Hoy hay ya está saliendo inclusive información en donde se le hizo un recibimiento a Juan Guaidó como que si fuera presidente de Venezuela y rodeado de todas estas bandas paramilitares que trabajan con la DEA y con la CIA para procesar la cocaína y mandarla para Estados Unidos. Se sabe también que ya parte de este dinero que está financiando Juan Guaidó viene todo de narcotráfico, en parte. Aquí tenemos también un reporte directo y en vivo que lo vamos a compartir con toda la audiencia. Desde Colombia, sigan entonces con poniendo la atención. Aquí tenemos con ustedes más reportes en lo que respecta a el agente de la CIA, Juan Guaidó, que hoy le llaman presidente interino de Venezuela y cuyo objetivo es crear la desestabilización completa del gobierno venezolano. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó protagonizó una nueva polémica tras publicarse unas fotos en las que aparece junto a miembros de una banda paramilitar colombiana. Desde Caracas, el fiscal general anunció la apertura de una investigación contra el político. Al mismo tiempo, la OEA convocó al órgano de consultas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para hablar sobre Venezuela, un paso que puede conllevar una acción militar. Nuestra corresponsal Erika Ortega Sanoja nos cuenta los detalles. Con Estados Unidos a la cabeza, los miembros del TIAR invocaron esta semana a su órgano de consultas. El objetivo, Venezuela. En la sesión de la OEA, Uruguay y México alertaron sobre la ilegalidad de la medida y advirtieron que esto abriría las puertas a una intervención militar en la nación bolivariana. El fin expreso del TIAR es asegurar la paz y proveer ayuda recíproca para hacer frente a los ataques armados y conjurar las amenazas de agresión contra cualquier Estado americano. La aplicación del artículo 6 del TIAR
implica sentar un arriesgado precedente en cuanto a la amplitud del espectro que puede ser invocado para activar el tratado. En el continente americano no hay un conflicto armado que reclame el uso de la legítima defensa, mucho menos entre nosotros mismos. México no permanecerá callado ante la irresponsable invocación de este tratado, cuyos mecanismos nos enfrentan y pueden conducir a la pérdida de vidas humanas. La resolución propuesta, que invoca un tratado que intrínsecamente supone la posibilidad del uso de la fuerza, no es solamente inaceptable, es contraria al derecho internacional. Allí mismo el canciller colombiano acusó al gobierno de Venezuela de amparar a grupos irregulares y de ser narcocomplaciente. Pero fue el opositor Juan Guaidó quien se vio inmiscuido en un escándalo con narcotraficantes. La policía colombiana confirmó que en estas fotos el dirigente estuvo acompañado por los líderes de la banda paramilitar Los Rastrojos. De la madre de todos los escándalos, como Los Rastrojos, hicieron una extracción de territorio venezolano de uno de sus miembros, Juan Guaidó, y lo llevaron, decretaron estado de sitio por 24 horas en el paso fronterizo para que pudiera pasar la reina, ¿ah? La reina Guaidó, pase la reina narcotraficante, la reina del sur, ¿ah? Pudiera pasar por ahí, tremendo bandido, tremendo criminal, que Estados Unidos eligió para ser el jefe de la oposición venezolana. Qué vergüenza, señores y señoras decentes de la oposición. Las declaraciones de Maduro se basan en las denuncias de la Fundación Colombiana Progresar. La ONG defensora de los derechos humanos dijo que Los Rastrojos habían forzado a la población a un toque de queda para que Guaidó llegara a la ciudad de Cúcuta y desde allí forzar el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria. La Fiscalía venezolana abrió una investigación. Y es una hipótesis de investigación. ¿Sabía el gobierno de Iván Duque de que estos paramilitares narcotraficantes del grupo Los Rastrojos iban a ser las guardias de honor de este ciudadano Guaidó para entrar ilegalmente a Colombia? Nosotros pensamos o podemos suponer que sí lo sabían. O sea, entregaron la custodia de este ciudadano Guaidó para entrar a Colombia, nada más y nada menos que a un grupo paramilitar criminal. Guaidó rompió el silencio y declaró a los medios colombianos que él no sabía con quién se estaba tomando las fotos en su...